felicidades por el evento, la verdad es que ha estado francamente, está francamente bien. Creo que la calidad de la audiencia es bastante buena. Los ponentes, menos yo, son buenísimos. Y bueno, espero pues haber contribuido un poquito a que se conozca un poquito más todo este mundo del uso de blockchain para usos corporativos y un poco pues explicar lo que es Alastria y lo que queremos hacer con ella, ¿no? Y la idea que sea un proyecto de país al cual todo el mundo está invitado. Buenos días, mi nombre es Eva María Pérez y soy la responsable de las comunidades Arquitectura de Soluciones y DevOps en Atisistemas. Dentro de Arquitectura de Soluciones, uno de los principales objetivos de este año es impulsar la tecnología de blockchain. Y como principal objetivo era la creación de un evento en el cual pudiéramos disfrutar de charlas en las cuales se viera cómo blockchain impacta a la hora de desarrollar soluciones, tanto como blockchain puede ser a la vez pieza importante y clave dentro de arquitecturas para dar soluciones a problemas complejos en turno. Mi nombre es Silvia Leal y estoy aquí en el evento de Atisistemas sobre blockchain y estoy muy contenta porque hay más de 200 personas y creo que es una tecnología fantástica sobre la que tenemos que empezar a plantearnos hacer nuevas cosas en todo tipo de empresas, porque si hay algo que está claro es el potencial de nuevos modelos de negocio que trae consigo y que todavía es el momento de apuntarnos y poder innovar con ella. Entonces, bueno, pues aquí estamos sacando muchas conclusiones y esperamos que también os sigáis después en todo lo que vayamos publicando, todo lo que salga a empresa sobre este evento de blockchain en el que tenemos muy buena compañía.